Pese al paso de los años y las innumerables críticas que han recibido, los Simpsons siguen parodiando las películas más populares y las series más vistas, así como los hechos de actualidad que van aconteciendo día a día. Si bien muchos fanáticos se han quejado de las últimas temporadas de los Simpsons, la serie parece seguir con los planes de acumular varias temporadas más en su haber, e incluso hace poco se confirmó que una segunda película de la familia más famosa de la televisión podría estar en desarrollo. Ahora, tras la llegada al mundo de las Apple Vision Pro, hace tan solo unos días muchos recordaron un capítulo de esta famosa serie en donde ya se anticipaba cómo se verían el mundo una vez empezaran a implementar las gafas de realidad virtual en las calles. Lo curioso del asunto es que este episodio fue estrenado hace 6 años como parte de la temporada 28 de Los Simpsons, por lo que muchos vuelven a creer en los poderes que tiene esta serie para anticiparse al futuro. De hecho, las predicciones de Los Simpsons parecen entrar ya en la cotidianidad de la sociedad mundial, que desde hace un tiempo analiza cada capítulo en busca de alguna similitud entre la serie y la realidad. ¿Y cómo no hacerlo? Ya que entre las predicciones más recordadas de la serie se encuentran la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la lesión de Neymar en el Mundial de Brasil 2014, las videollamadas, el coronavirus, el incidente del submarino de Ocean Gate, entre otros. La serie enfocada en Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie ya acumula 34 temporadas llenas de aventuras, crítica social e inesperadas predicciones, algo que no ha hecho sino aumentar la fama de las producciones televisivas más vistas de la historia.